memories. Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video al canal. Bueno, yo no les hablo más y ahora sí, empecemos con este maquillaje. Chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Catrina, la número 2. Y voy a estar utilizando esta sombra blanca mate para sellar. Chicas, puse este primer de MAC, el NC20, que en todo mi párpado para que las sombras me duren más y también tengan mejor pigmentación. Ahora, bueno, voy a estar utilizando una brochita así como esta, peludita y durita. Y voy a estar sellando todo el párpado, todo con esa sombra clarita. De esta manera. Y listo, niñas. Así. Ahora voy a estar utilizando el color negro con una brochita así pequeña. Voy a estar haciendo como tipo un delineado pero en sombra, niñas. Así que vamos a venir y vamos a estar dando a toquecitos y haciendo aquí como una, bueno, como si fuese una colita aquí mismo. Y hasta por aquí. Tratan de difuminar bien ahí. Y ahí. Listo, como pueden ver, ahí nomás le van dando profundidad poco a poco, aumentando más sombra. Y como pueden ver, ya está. Ahora lo que voy a hacer es retirar un poco de sombra de la brocha. Una vez que ya retire, niñas, ahora voy a estar difuminando el negro. Lo difuminan todo lo que puedan. No aprieten tanto la brocha, solo a movimientos así, como si estuviesen barriendo. Listo, chiquitos. Hasta ahí. Voy a estar tomando esta sombra. Estaba utilizando una brochita así. Esta de aquí es la de Sigma, la E33. Y voy a estar agarrando esta sombrita de aquí, marroncita bajita, y voy a estar distribuyéndolo por toda esta zona. Así que difuminan súper bien hasta más o menos aquí encima. De esta manera. Y bueno, niñas, hoy será el último maquillaje de esta semana, así que hasta el lunes habrá otros tutoriales. Activen la campanita para que así no se pierdan ninguno. Espero que sí les guste este maquillaje. Súper, realmente está súper fácil, nomás porque se difumina muchísimo el único problema, pero por lo demás está muy, muy fácil. Ahora voy a tomar un poquito de esta de aquí. Bueno, ahora sí voy a estar cogiendo una brocha que sea peludita, estas de difuminar. Y voy a estar cogiendo el negro. Así que el negro lo vamos a estar difuminando bastantito, sacándolo hacia afuera. Así como pueden ver ahí. Poquito, no tan para adentro, sino más o menos. Ni llegando a la mitad. Así que lo difuminan poco a poquito. Y vienen de la parte de arriba hacia abajo a difuminarlo para que se marque en esta zona. Listo, niñas, cuando consigan esto, ahora regresamos con nuestra brochita del marrón. Vamos a seguir difuminando aquí, aplicando un poquito más de sombra marroncita. De esta manera. Regresamos con la brocha negra, de sombra negra, y vamos a estar difuminándolo un poquín más. Pero bueno, ya creo que ya está este look. Ya les dije que estaba súper fácil. Así que, y no se olviden poner esta cinta aquí porque va a hacer que se, pues mucho más fácil hacer este maquillaje de esa manera.
Bueno, chiquitas, pues aquí lo dejamos ya. Toda la difuminación. Ahora sí, vamos a quitar esto. Voy a regresar con mi brochita. Voy a agarrar una brocha limpia y voy a colocar el marrón para difuminar en esta parte de aquí todo, para luego poner lo que es el glitter. Pero bueno, pues ya quedaría pues así. Quedó, creo que bien. Ok, chicas, entonces voy a utilizar estos ojuelos de Jazzy y este de aquí que lo compré en la tienda Seria de aquí de Japón, que viene lo más, como es más chiquitito, y esto es muy grande, las ojuelas son pequeñas. Voy a estar mezclándolo, pero voy a estar, antes de colocar las ojuelas, voy a estar pegando con este pegamento de pestañas. Entonces voy a estar voy a estar colocando lo que son las el pegamento que diga por toda esta parte de aquí y por aquí en esos lados. Traten de no mirar hacia arriba, mejor, porque si tienen párpados caídos se les va a pegar los pliegues. Y pues no queremos eso, niñas. Voy a estar agarrando con mi dedo. Y voy a estar pegándolo. Ay, se me fue muy arriba. Y voy a estar pegando en ese lado. Ahorita lo quitamos lo que está arriba. Listo, niñas. Ahí venimos con nuestra, ¿qué le digo? Nuestro cepillito a quitar lo que está, lo que no queremos que se pegue. Y aquí voy a arreglar mi párpado que se ha pegado mucho en el pliegue. Me lo paro. Ay, miren, se hace así. No se vale. Ahorita regreso, voy a arreglar ese detalle. Ok, niñas, ya arreglé mi párpado. Tuve que sacar algunas ojuelitas que chiquititas que se me pegaron justo en la rayita del pliegue. Y pues eso hace que se ponga feito. Ahora voy a estar poniendo pegamento en algunos lugares para colocar las ojuelas grandes. ¿Cuántas? Ahí va uno. Por ahí no me acuerdo dónde puse el otro. Creo que tengo por aquí. Si no me equivoco. No era ahí. Ahí no me acuerdo. Ok. Entonces voy a poner otra vez. Y ahora sí me voy a acordar porque no me acuerdo. Ahí está. Y por acá otrita. Bueno, listo. De esa manera ya quedaría como, yo qué sé, se miraría un poquito diferente con las ojuelas más grandecitas. Ahora van a estar utilizando su delineador, el que más les guste. Y lo que vamos a hacer es hacer nuestro delineado gruesito. Se fijan bien y van hasta más o menos a donde se pierde con el negro. Así que delinean bien. Y ahí se pierde con lo que es la sombra negra. Bueno, chicas, entonces ya una vez que hemos terminado de poner, así ya quedaría el maquillaje. Voy a estar quitando todo lo que son las ojeras de mi mano y de mi rostro antes de hacerme lo que es la base y el corrector y todo eso. Voy a estar hidratando mi rostro con la crema Nivea, niñas. Ya saben que, bueno, como se me acabó la otra cremita, regreso a usar mi antigua crema, la de siempre. ¿Y ustedes qué crema hidratante utilizan para antes de su maquillaje o antes de irse pues a dormir?
me dejan en los comentarios que yo las leo con mucho gusto. Bueno, niñas, entonces yo me hidraté. Ok, se pone su primer preferido. A mí me gusta este, el de Jazzy, y el otro que es el de Wordsworth. Realmente son los primers que mejor me funcionan en mi rostro. Para las que tengan curiosidad, mis primers favoritos para piel seca son estos de aquí, el de Jazzy y el de Otsuo. Que ya ven que super uso, que ya se están acabando los dos. Ahora lo que voy a hacer es utilizar base. Voy a estar utilizando mi base y voy a estar colocando la base de Rude. Así que nos vamos a difuminar todo súper bien nuestro rostro. Este maquillaje realmente que no se tarda mucho en hacerlo. Nomás la única cosa es las ojuelas, que a veces se pegan donde no deben y como que te hacen el párpado como vieron de antes, que se veía feito. Pero pues eso nomás. Así que vamos a venir, lo colocamos aquí, 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 ahí, ahí, ahí. Aquí. Y bueno, esos sitios. Estoy utilizando el de Otsuo, el número 3. Así que venimos con cuidado y nos empezamos a difuminar todo. Listo. Con lo que pues ven que sobra o ya no quieren ponerse en las ojeras, pues se lo pasan en su rostro. Listo, chiquitas. Voy a estar utilizando el polvo de RCMA. Bueno, vamos a estar colocando polvo en lo que es la parte de aquí abajo, a los lados de la nariz, por aquí. Y no se olviden de sellar bien en toda la parte de aquí de su rostro. Voy a estar utilizando el color negro en toda esta parte de aquí a difuminarlo. Vamos a estar difuminando hasta dentro de la línea del agua de nuestro ojo, colocando sombra negra. Ahora voy a estar colocando la sombra de transición aquí encima, bueno, bajito. Y vamos a nos estar difuminando todo súper bien. Bueno, realmente sí me gustó cómo quedó mi maquillaje hoy día, chicas. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, como ya difuminé ahí, ahora voy a estar haciendo lo siguiente, que jalamos con una brocha que sea así, estas que son para la ceja. Vamos a estar jalando así, una colita, hasta por aquí. Luego de jalar nuestra colita, ahora vamos a estar agarrando nuestro delineador este negro y vamos a estar haciendo una línea negra ahí. Voy a venir con la misma brochita que estaba aplicando la sombra de transición y vámonos a estar difuminando hasta aquí abajo. De donde es la línea del negro que hicimos. Pues así, como pueden ver. Ahora regresamos con esta brochita de aquí, la que estamos aplicando en la sombra negra. Y vamos a estar difuminando un poquitín por ahí nomás. Aquí. Y bueno, ahí ya quedaríamos pues así. Súper dramático, la verdad es que no iba a hacerlo tan dramático, pero ya salió dramático. Niñas, voy a estar pegando unas bolitas en la parte de la abertura del ojo, así que lo pegan con pegamento de pestaña. Si es que lo van a poner, pero si quieren, este maquillaje realmente está súper dramático. Pero si gustan usar este maquillaje, simplemente no hagan esta parte de aquí, creo que saldría para un maquillaje de noche y quedaría súper bien. Ok, la vamos a estar pegando entonces aquí. Ahí. Ok, entonces la otra bolita la voy a estar pegando por aquí. Ahí se me ensució. Ahí, ahora van a venir con un cotonete y van a limpiar la parte donde estaba pegamento se ensució. Niñas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Estas son las Tokyo.
Y ahora sí ya, al fin ya terminamos. Estamos por acabar. Bueno, entonces la voy a pegar. Sí. Y aquí lo junto. No puede ser encima de sus pestañas naturales. Tiene que ser al costadito de sus pestañas naturales. Bueno, ahí ya quedaría nuestro look. Ya para terminar con nuestro look, ahora sí vamos a terminar este. Vamos a estar poniendo iluminador en el lagrimal. Aquí bien bonito. Para que se vea bien perro el maquillaje. La verdad es que quedó súper bonito, sí me gustó, dramático, pero sí realmente quedó muy bonito. Utilicé este iluminador de Focayure, que es Superstar, y aquí trae el nombre, Superstar. Realmente les recomiendo este de aquí, es muy bueno. Bueno, entonces ahora vamos a estar pasando lo que es el contorno. Ya me pasé máscara, chicas, en las pestañas inferiores, ahora sí nomás falta el contorno. Todo súper súper bien. ¿Y qué les pareció? ¿Si les gustó el resultado o no les gustó el resultado? Ahora entonces vamos a estar utilizando lo que es el iluminador. Voy a estar utilizando el mismo que puse aquí en el lagrimal. Voy a estar colocando un poquito aquí en la punta. Difuminan bien y luego aquí. Ahora entonces voy a estar colocando iluminador en la encima de los pómulos. Ay, miren cómo se mira. Qué lindo se mira. Y aquí. Ay, metí un brochón. Y aquí también. Y bueno, ya que estamos con el iluminador, ahora sí voy a estar colocando un poquitín que es en el hueso de la ceja. Pues este es el único labial rojo que me gusta. Que es un rojo oscuro. Y que realmente se ve súper lindo. Es un labial de Otsuo, el número 10 o el 01, espérenme. Ah, ya. El número 10, este rojito. Súper bonito. Ya saben ustedes que el labial lo pueden cambiar por cualquier labial que ustedes lo deseen. Si les gustó este maquillaje, no se olviden de dejarme sus deditos arriba y compartir este video, así me ayudarían un montón. No se olviden de activar su campanita para el próximo video, que será el lunes, chiquitas. Para que de esa forma no se pierdan ningún tutorial. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. Tengan un lindo fin de semana y conmigo ya será hasta el lunes.